ansiado de patear toda la ladera esta en busca de las 5 torres de esta que hay que templar con la campana y hacerla sonar, que es un coñazo. Bueno, pues después de eso, al fin, ya estamos en esta mesa. Y ahora vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer aquí, que yo vaya recordando. The Niskaru took everything from me. My soldiers, my station, everything. All my life burned when Baelor rose over the fields of battle. No, todo a la vez. Todo a la vez. Esto yo no lo quiero. Aquí. Aquí que con nada. Vamos. Lo único bueno que ha tenido el ir a buscar, a resonar las calas con la campana, todas las columnas esas, es que la última pues ha aparecido un buen boss. Lo que pasa es que poniéndote en modo furia, el boss no dura ni un telediario, por muy grande que sea. Pero vaya, por lo menos ha sido algo espectacular. Es lo único, porque el resto ha sido todo un coñazo, como digo, pero total. Caza de fuego, fibra. Vamos a coger esto y esto. Vale. Una de las mochilas que he cogido últimamente, bueno, ya en el DLC, no sé si se ha visto en los vídeos del DLC, pero se consigue ahí en el DLC. De los dientes de nada. Aquí todavía no consigo nada más que una. Monedas. Yo debo llevar ya una pasta más o menos decente. Vamos por aquí. These Niskaru, they were not always in the war. It wasn't until the Witch Knight Malwyn started making pacts with them that they fought alongside the Tuatha. Vamos a atacar. Venga, hombre. Tengo que hacer yo esto de otra manera. No lo consigo bloquear bien. Ahora. Apuyo. Venga, fuera. O esto es lo que voy a coger. Y esto. No quiero quedarme. Vamos a hacer que más adelante necesite yo espacio. Esta vez están haciendo costar las mochilas, ¿eh? Se están haciendo rogar. ¿Qué? No, ¿rat? ¿Grandes montañas de ratas? Esto es lo que más me gusta, lo bien que envenenáis, cabronas. Vamos a
más raras. Vale. Sello, va. Bueno, venga, vamos a cogerlo todo esto. Está claro que tengo que empezar a gastar. Bueno, vamos a usar una prismática. Martillo, que va, el mío es 138. Que por cierto, yo aún dejas, no, todavía va bien. Bota rebelizante, yo tengo una de estas. Además, no lo puedo utilizar. Fragmento de veneno empañado. Mira, yo no quiero nada. Toma por culo. Fuera. Con la mierda. Nada de nada. Prismática, sí, hombre. Pues decir daño menos nada. Vale. Y aquí esto. Y ahora vámonos por aquí. We're close now. I've heard that the spear is guarded by the Niskaru warrior Azagar. We will learn if it still is. Muy bien. Tiene una pinta extraña esto, ¿eh? Pero extraña. La gran... Defiende a Tiara de la... Sí, tiene que recoger la lanza esa. Y mientras que la coge, nosotros tenemos que estar aquí peleando con todos los cabrones estos. Ahora tenemos aquí al boss ya, que ya está aquí con nosotros. Vale, voy por ti. Y adiós, capullo. Y dale. Ya la ha cogido ella. I don't know what to feel. All the years I spent trying to claim this weapon, and I never truly thought I would. I was not fated to have it. Not until you came. You have thrown back the veil of fate and revealed what is truly possible. It's almost enough to make me believe in second chances. Esa es la luz penetrante. Yes, but it is so much more. This will end the siege of Mel Senshir. It will bring the death of the Baelor.
It will give me my chance for redemption. Será la muerte de valor. Cuidado con valor, es bastante grande. Tú has hecho esto. No sé qué es, dice aquí, y nunca habría llegado a mis manos de no ser por ti. Tú has hecho esto, no yo. Entonces debo hacerme con la lanza. No, vamos a ser honestos. Kind words, but not true. My day will come when Baylor is dead at my feet. And I would be honored to have you beside me then, too. Meet me at Rathir, the city in the east. Together we will break the siege of Memphis. Esta es la general Atilera. ¿Y ahora qué? To get to Melsinshire, we need to take a ship from Rathir. And that means convincing Ilund Karth, the city's ruler. Vale, tenemos que coger un barco. O vámonos a coger el puto barco ya. Un momento, vamos a ver que no tengo misión, dice. Un momento. Vámonos a... Vamos a ver. Esta hay que acabarla también. Pero como yo aquí, enemigo en lugares altos, hasta que yo no diga para adelante, no va a empezar todo el follón. Pues vamos a seguir con esta misión. Enemigo, fin del asedio. Que no es ni muchísimo menos el final del juego, ¿eh? Pero es... una misión muy gorda. Vamos a seguir, pero que no la voy a... porque tengo otras que hacer también antes. Que las tengo empantanadas por ahí. Me refiero a principales, no a secundarias. En secundarias tengo 20 por lo menos. O más. Y mira que voy haciendo. Pero es que hago una, salen dos. Hago otra, salen otras dos. Y entonces lo que voy aumentando sin... porque yo toda la que me salga la cojo. Nunca se sabe si puede ser que la completes tranquilamente... sin darte cuenta, por llamarlo de esta manera, ¿no? Bueno, vaya. Vamos, es que en el sitio que vamos ahí puede ser que consiga otra mochila. Y bueno, ahora me voy a dedicar a hacer lo del tema de las casas, porque se ha conseguido ya una casa, pero en el juego me parece que hay 7, metiendo las de los DLC, y eso es lo que voy a intentar hacerlo, y luego haré un vídeo explicando dónde se consigue cada casa y eso. Pero de momento nada más que hay una, que esa es que se consigue nada más que llegan, ¿no? O sea, la consigue todo el mundo. Una cosa es conseguirla y otra cosa después mejorarla, pero bueno, conseguirla se consigue ahí. Vamos a ver dónde tenemos que ir. A ver que yo vaya, ¿dónde coño tenemos que ir? Aquí para coger el puto barco. Vámonos. Ya vamos, me parece, por el nivel 18. Pero bueno, así aquí hay niveles muy altos que yo todavía... pues no sé si antes de completar o dejar el juego habré llegado al 25. No lo sé. Otra vez de cuando he jugado he llegado hasta el nivel 23 o 24. Haré que cambie de opinión. No, vamos a ver. You can find him in the upper city, staring over the strait at Melsinshire. Fool might as well be at its funeral. ¿Dónde están las tropas? A mí lo que me interesa ahora mismo es encontrar al mercader. Que yo sé que aquí hay uno. Me parece que sí. Que es el que puede vender una mochila. Vale. Vamos a ver. Sí, coño. Entrega las notificaciones. Regresa con Will. Vamos a ver. Aquí tenemos Forja del Herrero. Herrero. Mercado. Es este. Aquí tenemos Mercader. Y Mercader. Vamos a ver. ¿Dónde era esto? Yo creo que por aquí, vamos a marcar esto, vamos a ir a esta primero, que nos pilla más cerca. Aunque aquí ya he estado yo antes. Y no
no encontré ese mercader porque es posible que el mercader salga más adelante. Me manda aquí adentro y aquí dentro no hay ningún mercader. Aquí no hay ningún mercader. Bueno, y si lo hay es de alquimia. Que no va a tener mochila. Porque me parece que ya lo he investigado yo eso antes. Bueno, es que es complicado encontrar las mochilas, ¿eh? Si dándole tiempo, pues se consigue, ¿no? Pero que no vaya. A ver. Herbs and powders, potions and salves. Mira, ve tienda. Esta es... Pero esto lo que tiene es esto. Poción de regeneración de maná superior. No, esto no lo quiero yo. Yo quiero de pez. No me diga que no lo tiene, chica. Por favor. No tiene. Poción curativa maestra. Yo no quiero esto. Yo no me voy a gastar aquí 50.000 y pico o lo que sea en esto. No, no quiero nada. Adiós. Aquí voy a ver si gasto algo. En el laboratorio puedo crear nada más que lo que hay aquí, pero es que esto no me sirve más que para venderlo. Venga, vamos a hacer esta, vamos a hacerla porque la vendo. Me quito cosas ahí que me están dando por saco. Ya no puedo hacer más. Fuera, ya está. Fuera. Vale, vámonos. Bueno, yo la persuasión la tengo al máximo, ¿eh? Lo cual quiere decir que a la hora de hablar con este tío, lo voy a convencer. Por eso yo me he dedicado a subirlo y a subirlo y a subirlo. Ahora ya me dedicaré tranquilamente en los próximos niveles a ver mejor dónde cambio esto. Pero de momento la persuasión la tengo al máximo. Que por cierto no ha saltado ningún trofeo. Entonces, vamos a ver. Es que esa es una... Yo creo que es... de las más importantes del juego, ¿eh? Vamos a quitar esto de aquí y ahora esto es, a ver, la misión que tenemos. Vale, vamos a ir aquí y tenemos que ir pues aquí. Vámonos, vamos a dejarnos de mirar y de perder el tiempo. Estas cosas ya os aconsejo que la vayáis haciendo tranquilamente. A Ciudad Alta. Vamos a ver. Ahora me parece que me he equivocado. Porque no creo que el mar esté en lo alto. O no. Vamos a ver. Hablando es que es muy fácil que cuando vas llevando el personaje, pues te equivoques. Y yo suelo equivocarme mucho. Vamos a ver. Vamos a ver, porque me parece a mí que este capullo no está aquí. No, sí, está aquí. Aquí está. Vamos a ir con él. Vamos a ir con él. Sí, aquí está. Vale. Vamos a ver, la persuasión la tengo al máximo. Mira que tiene la misma oreja que yo. A ver si haces caso. Debes escuchar a Tilera. ¿Podemos hablar de eso más tarde? Todavía no me ha dado la opción de nada. Vamos a ver. We take in refugees. We send them food that we can spare. We try to ease her pain. But for 10 years, I stood here and watched her die slowly.
And now you, a stranger, think to convince me to commit the whole of this city to saving her because our army's greatest failure has recovered some old relic. Podemos salvar Mel... Aquí lo tengo, a un 95%. Mel Senshier stands... Persuasión lograda. Even now, nearly broken, she still stands. This city can do nothing for the fortress, but perhaps its people can. The wounded we have here wish to return to fight for the fortress one last time. I'll tell them to meet you at the docks, and take this as well from my vale, ya podemos salir. May it be of use to you in the coming battle. De acuerdo, ¿dónde está? Ha recibido anillo de Lum. ¿Dónde está el barco Amelseni? Ve a los muelles, orientación y tal, y ahora lo miraré yo esto. Vamos a saltar esto y adiós. Y ahora, ¿dónde están los putos muelles? Pues... aquí hay cosillas que hacer, roba objetos. Pero es que yo lo que quiero es ir a los muelles. A ver... ¿dónde están los muelles? Yo tenía que ir por aquí. Ciudad Baja. Aquí hay que ir. Que tenía la cruz y no lo veía. Claro. Por aquí. Nos vamos para los muelles. Ahí me ha saltado otra puñetera misión que vamos a tener que pillarla, ¿vale? Está por aquí. Este. O esta. Venga, ¿qué le pasa? ¿Puedo ayudar en algo? ¿Dónde está tu señora? Aquí es la casa de Albon. Bueno, pero yo no voy a entrar ni voy a ver a nadie ahora mismo. No voy a iniciarla ahora. Yo lo que me voy es de aquí. Ya volveré. Ciudad Baja, vamos. No ve la pila de misiones que tengo ya secundaria. Uf, uf, qué barbaridad. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? Ah, bueno, el viejo cuenta, el viejo libro de cuentas. Es una misión que aquí ya he terminado. Venga, adiós. Esta misión ya que ha acabado. Vale. Vamos por aquí. Vale, y ahora por aquí. ¿Por aquí? ¿Seguro que es por aquí? ¿Seguro? Sí, va a ser que sí. Voy a hablar con este. ¿Estás listo para subir a bordo? Llévame a Melsenyshire. Enseguida. Agarth, you know better than any of us how this will end. Why must we fight a war that you know we will not win? You would still ask that, after all you've seen. Until I get an answer, Fateweaver. Until then. Why do we fight? Because there is hope. Because only through battle can we break the chains that fate has forged. Don't you see? Given a chance, and though some of us will die, we will die knowing that our lives were finally our own. That we are no longer slaves to the whims of fate. Would you throw it away?
just for fear of another defeat? Not I. I will fight. And if I die, I die knowing that I have made a choice. And this choice, for good or for ill, was my own. Misión actualizada, fin de la serie. Vale. Con este que está aquí tenemos que hablar. Y a este es que me quiero recordar que hay que decirle que vamos a empezar todo el follón. Que vamos a empezar la guerra ya. Me parece que es este. Estamos aquí para ayudar. Vamos a pasar esto rápido. Debemos golpear primero. Valor no me preocupa. Valor es uno muy grande. Bueno, vale. Vamos. ¿Dónde estarás? Debamos nada. No voy a empezar esto ahora mismo. My place is with my brothers and sisters. Todavía no quiero empezar yo esto. Against the enemy. When you're ready, come now. We must face them, and perhaps. Vale, ya hablaré contigo más adelante. De momento, no vamos a hacer nada. You didn't think I'd miss this, did you? Y aquí tenemos a Alin. I hope you're ready for what lies ahead. Dice, espero que estés preparado para lo que te espera. Sabía que aparecerías, capullita. This is no time to make jokes. Este es un momento de bromas. Esta gente está asustada y acojonada. ¿Me da tiempo a seguir leyendo? Bueno, ya hablaré contigo. Y ahora voy a seguir por aquí. Aquí hay dos mercaderes. Uno aquí a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los dos, por cojones, tiene que tener una mochila. Uno de los dos, por cojones. Habla con cuidado porque podemos abrirle el cofre. Tienda. Báculo, espada, fae, cetro, báculo. Estas son mascarillas. Vamos a ver dónde está la mochi. La mochi. Mira, tía, por favor. Este no tiene la mochi. Me cago en su puñetera madre, pero si este no la tiene, ¿quién coño tiene la mochi? Bueno, venga, ya está, no la tienes, a tomar por culo. Ahora, ya me liaré con esto. Vamos a ver esto. Espada, larga, martillo, daga, martillo. Pero bueno, yo lo que quiero es un machete de los buenos, pero parece ser que no. No está. ¿Dónde está la? Mírala, aquí está. Yo sabía que estaba. Yo sabía que uno de estos dos tenía la mochila. Pues, vente para acá, querida. Vente para acá. Ya se me ha puesto en pie. Ya iré buscando más. Y ganzúa. Vamos a comprar más ganzúa porque la cosa está fatal. Vale. Bueno, amigos, pues de momento ya sabéis dónde se consigue una de las mochilas. Esta es fácil de conseguir porque es que con este seguramente vais a hablar sí o sí. Ya os diré lo que pasa en el siguiente vídeo si se os ocurre abrir estos cofres y nos metemos en lío. ¿Vale? Un saludo. Nos vemos en el siguiente. De este lo dejamos aquí. Hasta luego. Porque lo siguiente ya es combate gordo y duro, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que hacer previamente una serie de cosas. Ya os comento lo que he hecho cuando en el siguiente vídeo continúe. Un saludo para todos y hasta luego.